Día litúrgico, lunes 30 de noviembre, San Andrés Apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Y ellos al instante dejaron las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Os haré pescadores de hombres. Reflexión. Hoy es la fiesta de San Andrés Apóstol, una fiesta celebrada de manera solemne entre los cristianos de Oriente. Fue uno de los dos primeros jóvenes que conocieron a Jesús a la orilla del río Jordán y que tuvieron una larga conversación con él. Enseguida, buscó a su hermano Pedro, diciéndole: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Juan 2:41. Poco tiempo después, Jesús llamó a estos dos hermanos, pescadores, amigos suyos, tal como leemos en el Evangelio de hoy: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. En el mismo pueblo había otra pareja de hermanos, Santiago y Juan, compañeros y amigos de los primeros y pescadores como ellos. Jesús los llamó también a seguirlo. Es maravilloso leer que ellos lo dejaron todo y lo siguieron al instante. Palabras que se repiten en ambos casos. A Jesús no se le ha de decir después, más adelante: «Ahora tengo demasiado trabajo». También a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, Jesús nos pide cada día que pongamos a su servicio todo lo que somos y tenemos. Esto significa dejarlo todo, no tener nada como propio, para que viviendo con Él las tareas de nuestro trabajo profesional y de nuestra familia, seamos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir pescadores de hombres? Una bonita respuesta puede ser un comentario de San Juan Crisóstomo. Este padre y doctor de la Iglesia dice que Andrés no sabía explicarle bien a su hermano Pedro quién era Jesús, y por esto lo llevó a la misma fuente de la luz, que es Jesucristo. Pescar hombres quiere decir ayudar a quienes nos rodean en la familia y en el trabajo, a que encuentren a Cristo, que es la única luz para nuestro camino.